Encontramos con la señora Crescencia Rojas Sandoval. Señora, ¿qué nos puede narrar acerca de los hechos que ocurrieron en el año de 1999? Usted es una testigo de lo que pasó, usted fue una de las víctimas. Sí, así es. Ajá. Pues ahora le doy gracias a Dios que me ha dejado y me ha dado fuerzas. Pues ahí perdí 3 familiares, mi esposo, mi hijo, mi suegra. Pues más que nada, pues ahí la llevo pasando. En Puebla estuve internada 1 mes y medio, me injertaron mi pierna. Y después estaban los indígenas vigilándome allá en Puebla por parte del gobierno. Y así también, pues Dios no me dejó solo, porque Él siempre nos vigila, siempre está con nosotros. Simplemente lo sepamos conocer el camino del Señor y nuestra Madre Santísima, que Él es el que nos cubre su manto, su luz, para seguir adelante, para tener más fuerzas. Pues en estos momentos se recuerdan dolores fuertes para toda la humanidad. Bueno, no más fui yo, fue San Miguel, fue Xoloco, la colonia Juárez. Esas personas vivieron también en dolor. Ya, mi regidor. Pues nos estamos recuperando poco a poco, porque Dios nunca nos ha dejado. La autoridad del mandato de Dios, del municipio de Texutlán, pues nos ha dado apoyo, lo que más ellos han podido. Pues le doy gracias a Dios con mi hijo que me quedé, bien o mal. No supe ni cómo le di el estudio a terminar su carrera completo, lo que él quiso. Me dijo, mamá, ¿me vas a apoyar en mi estudio? Le dije que sí. Simplemente él, le dije, si vas a estudiar, te apoyo lo más que pueda yo. Me dijo que sí, pues terminó la carrera. Hoy es alguien, una persona grande, que tiene su carrera, está trabajando, pero también pues le voy enseñando su camino, lo poco que sé. En el momento él me dijo así, mamá, si tú piensas volver a formar tu hogar, fórmalo. Pues yo le contesté en el momento, yo estas cosas no pienso nada más que estar contigo. También le digo a todas las personas aquí en esta humanidad que estamos, pues debemos de respetarnos, llevarnos, pero a veces no lo vemos. Somos cortados de cada uno de los vecinos. No nos queremos hablar porque tal vez nos olvidamos de Dios. No conocemos a Dios, no conocemos nuestra unidad. Pero pues a ellos los pongo en su mano a Dios, porque Él es el que sabe por qué estamos caminando así. Pues eso es lo que yo recomiendo a los demás que vivieron en la vida más tragedia, más triste. Pues más pues esto no se olvida, más que nada, seguir adelante, pero siempre estando en las manos de Dios. Eso. Un hijo nada más sobrevivió. ¿Y él de dónde estaba cuando...? Él había ido a la escuela. Sí, él había ido a la escuela cuando le dijeron mi hijo, él se vino corriendo, diciéndoles los demás que vivíamos, pues nadie vivía, todos nos habíamos acabado. ¿En qué escuela iba su hijo? Al Conale, la secundaria. ¿A la preparatoria en el Conale? Preparatoria, sí. Ajá, y fue por eso que... Fue por eso mi hijo quedó, pues conmigo se puede decir, porque con él ahorita... Pues no le he dejado a mi hijo, porque yo siempre le he seguido apoyando, le he dado fuerzas. Sentimos que fueron los signos de Dios que ustedes salvaran, ¿verdad? Sí, para un... pues le diré hoy, le doy gracias a Dios, que yo ahora sí ni pensaba que iba yo a estar en el camino de él. Me llamó pues a visitar a sus enfermos en el ministerio de la iglesia. Pues a hoy siempre él me ha dado más fuerzas todavía para seguir adelante. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la gente? Pues yo a la gente le diría, pues que se acercan todos con los vecinos, platicar, saludarse, porque es lo que quiere. Es lo que quiere la humanidad, por eso nos juntó unos al otro desconocidos. Pero desgraciadamente a veces no lo hacemos. Pues los noticieros, yo quisiera también ellos... pues que les haga recordar que esto así debe de ser. Por eso yo creo que Dios nos unió de diferente colonia, diferentes barrios, para ponernos unidos mejor cada día.